Somos los Peachy Boys. Bienvenidos a otra edición de tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia. Este que se llama Somos los Peachy Boys y que el próximo 20 de julio estará presentándose en vivo en nuestra nueva casa, en nuestro nuevo hogar, el Teatro 8 de Miami. Qué rico, Chef. Qué chico. bonito. Man. Qué rico tenerlos tan cerquitas. Sí. No, y, tener, y tener donde estar con ellos. Sí, ya, ya, ya dimos la noticia que vamos a hacer el show en tangas. Eh, no, no, no. No. Es, no, papi, esa, no. Esa parte no la han dicho todavía. Y presentarnos como unas francesas. Eh, el cancán. El Oye, deberíamos hacer un cancán. Deberíamos hacer un cancán esta can? vez. Sí, porque estamos muy cerca para que el público. No, y el Teatro ahí. 8 es un teatro. ¿Sabes? Que tiene la, eh, la forma can, de teatro. Es un teatro, teatro. Sí, un teatro, teatro. Vamos a hacerlo. Deberíamos hacer el cancán. ¡Ay, Vamos a despedir el show con un cancán. Un cancán. Con un cancán. está bueno, me gusta la idea. Muy teatral. Muy teatral. Yo no estoy para ningún fucking cancán. Machete está cancaneando hace una cantidad de Tú tienes que hacer un cancán ahí. Si la pequifina lo va a hacer, ¿cómo lo vas a hacer? Eh. Oye, me, oye, hoy es jueves y, y no vino hoy, nena. No hay olor, olor, no hay olor a mujer en el, en el estudio. Bueno, bueno sí, huele este, con, con tu perfume, Quieres oler, huele mete. Tu perfume es nevita, <laughs> sí. Ajá, dónde perfume? Ahora el a mí ahora del ajo yo con los perfumes, ¿verdad? los Niños son de carajo, pero es buena. Ahora el tipo es con perfume, le gusta. Entonces tiene un perfume, porque todo empezó por un perfume que le regalaron el año pasado de un robocito. Es un robot y es un perfume. Huele a robot, entiendes. Perfume es una cosa para niños, no sí. sí. Y entonces el tipo coge y se echa su perfume. Bah, bah, bah. Entonces me dice el otro día, el otro día yo tengo un poco de perfume ahí que estoy usando y le digo, mira, papi, coge, te regalo este perfume y dice, da yo le digo, y lo huele. Y es un perfume ya, de, de, de ah, una fragancia, una ya. fragancia. Ya, y se, este huele mejor que el de robo. Digo, ah, sí, sí, pero bueno, el de robo está lindo. También dice, no, no, dame este, dame este. Entonces el tipo lo coge ahora y los tiene todos guardados. Entonces coge va, y cuando ve que viene a visita, va cuarto, fa, fa, y Se vende parte perfumando. Es un coqueto. Es eh, un coqueto. Ya me no eh, Igualito niños, a su papá. No eh. todos los niños les le gusta esta, andar con perfumes arriba y eso porque los marea, bla, bla, bla. Eso, eso eh, es eso una buena. No, buena, no, eso es eh, eh, los eh. niños de tu familia que posiblemente se lo tomen. Por sí, eso sí, se marean. Eh, sí, eh, pero eh, sí, sí, pero sí, bueno. sí, sí, <risa> <risa> sí, sí, <risa> El niño se marea, se toma <laughs> el pomo perfume. Es tú, tú tienes pinta que te dejas tomado colonia bebito eh de esa en Cuba a mí me mandaban cuando chiquito a buscar siempre ron a la bodega y uno siempre, tú sabes. Tú tomabas ron de Aquí sí, atéite no, 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 no. eh, El Lope era como decía, sí. se, lo, se mojaba los labios. Sí. Ope se mojaba. No, te mojaban tetenrón. Sí. El sí, ron. sí mojaba. La Pequifina tiene cara que fue mujer que mojaba tetenrón de niño. dale le mojaba ron y se lo daba. Sí. ella hacía mucho más que eso. Más que eso, sí. Más que <laughs> sí. Hay que a traerla por acá. Ella <laughs> hacía mucho más que eso, o sea, sí. eh, que el día que hacía mucho más que eso puede ser sí. que le echaba ron en el pomito del agua sí. a la escuela y le decía, sí. "Dale". Mira Para que te concentres. Clase, yo, yo pienso que la semana que viene Deberíamos traer a la Bueno, la, la que viene no La otra más arriba Deberíamos ya traer a la Pequi a, otro, a otra entrevista Exacto Porque mucha gente se la ha olvidado Y también para nosotros Que vamos a empezar a escribir La obra de López Refrescar un poco No, y que vamos a hacer El podcast en vivo En el Teatro 8 también, también para que también. la gente La tenga fresca Para cuando ella salga ahí Hablando de su cosas que venir, Tiene que venir Tiene que venir Oye, Tesoro Habíamos quedado con nena Para que viniera Tesoro Tesoro no quiso venir What? Dice, eh? que, tiene, dice que tiene pena ¿Qué tiene? ¿Pena? Ah, pena Pena me lo puse a mí, para mí, eso se lo inventó Nena. Sí, es ella. Ella fue la que no lo dejó ella venir, la problema. O ella no le dijo nada. Así que, tesoro, si está siendo eh, 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 presionado a no venir, eh, suba una, una imagen a tu Instagram, a tu historia, haciendo una seña. Alex, nada más, mira. Oye, sí, Alex, oye, sí. Ya nosotros vamos a ver que te están presionando. ¿Será por las cosas que dijo Nena la última vez? Yo no sé. Bueno, no busque más problemas. Ya hoy no vino ni tesoro ni nena. Ni nena Pero, entonces podemos hablar. No, vamos no, a hablar de no. No, Sí, sí, no, espérate, espérate un momento. Sí, sí. Hay un compromiso social en este podcast los jueves. Entonces, yeah. como jueves que no vino en el año pasado, te toca a ti asumir sí. el caso este. Ah, está. Y está. Tú, está. tú sabes, tú re -re -re recomendar y comentar a la gente. Por Exacto. favor, no, eh. no, no recomiendas rupturas. Alejandro, yo, eh, siendo un alumno muy avanzado y siendo el monitor de esta clase, uh -huh. yo recomiendo lo que me sale en forro los juegos. No, pero no. tú me recomiendas rupturas. Sí, sí, si, si está para ruptura, está para ruptura. Si está para ruptura, está para ruptura. Yo soy un hombre que... Yo voy a leer hoy todos los mensajes que manda la gente. Bueno, lo vas a leer tú y yo voy a comentar. ¿Entiendes? Y yo estimaré conveniente, debido a la experiencia y la sabiduría que tengo, de recomendar. Bueno, Pero, eh. ¿tú recomendarías sobre la toxicidad y, y este problema de nena? Sí. No, nena está pasando por un... Nena... Nena se nos está yendo entre las manos, okay. para que sepa. Te voy a decir, yo, yo llevo 20 años... Ustedes saben... <laughs> en cárcel, <laughs> viviendo en Chernóbil, cumpliendo, <risa> cumpliendo, <risa> una okay. condena. cumpliendo una condena. Nena y Tesoro tienen una relación tóxica. Sí, sí. Son tóxicos. Mire sí. que lo que nos venden a, a, afuera no son swingers na. son swingers no no son, son swingers tóxicos. no son swingers nada. son swingers pero son tóxicos todo son tóxicos. todo es pesimismo mentira sí. no son swingers nada son tóxicos porque aquí se han tocado tema y los dos han saltado y eh. no que te metas que esto es problema en mi casa si eres tan 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 cómo te buscan tantos problemas hay, verdad, hay toxicidad si eres tan abierto eh, hay toxicidad no no el león no es tan fiera como lo pinta la selva. Sí Oh, espérate que me gustó esa Wow. ¿De dónde le salió eso? De wow. Teo, Teo Calderón Nena Le <laughs> dicen una canción Nena, esas son las cosas que te buscas por no venir al programa ¿okay? No te puedo defender, no estás aquí Y, y, y el primo está desacatado hoy en el Sí, sí no, Hoy estoy de sabio ¿De sabio? Hoy oh, estoy eres de sabio Sabio Rodríguez Sí Pudiera ser tu nombre hoy Está flojo eso. No, el Rodríguez me quita, el Rodríguez te quita. nivel, me quita, te nivel. Quita, nivel. Te quita nivel. Es mi apellido, pero me quita. Eh, nivel. Sabio... Maikito el sabio. Maikito el sabio. Ay, ah, eso no te quita nivel. Maikito no. hay uno solo. El nombre de Maikito, ¿no? Maikito. Maikito hay uno hay solo. Uno solo. Bueno, está bien, Maikito. El eh, Rodríguez. Es Maikito, no Marquitos. Porque me que Marcos. Marcos, la gente Marcos, Marcos, Marcos. No es Marcos, es Maikito. Maikito de Michael. Una cosa inventada, pero bueno. Que Es tuyo, es tuyo solamente el tema. Maikito el sabio. Entonces nada, señores, pendiente todo el mundo. Porque hoy se dirán cosas. de ¿sí? mensaje. O sea, laran, lee mensaje que estoy no, vamos a empezar primero con todas por, las putillas. Cosas que <laughs> <laughs> recomendar si usted quiere invertir en una propiedad, en real estate, en lo que es nueva de paquete. Heider eh, Investment, señoras y señores, 305-399-2349. Mm. Cómprate una casa nueva. Mándate a hacer la casa nueva. Trabaja con, mira, aprovecha ahora que está el libro, los intereses y toda la locura. Hay una pila de incentivo que están dando para motivar a que las personas compren. Hayden Investment los tiene todos. 305-399-2349. 305, -399 -2349 -305 535-399-2349 y compra de tu casita. Y también me quito por Art Dental Studios. Art Dental Studios, si quieres tener un diseño de sonrisa natural o necesitas cualquier servicio dental, Ardental eh, Art Dental lo tiene todo bajo un mismo techo. Así que si quieres ponerte braces, arreglarte tus dientes o hacerte un diseño de sonrisa natural, que luzca natural, bonito, que espectacular, pues visita a nuestros amigos de Art Dental Studio. Ellos tienen dos localidades aquí en Miami están a punto de abrir la tercera. Están construyendo, ahí vi la doctora construyendo la tercera no, localidad no, doctora, ahí doctora, en su carro esa, exótico. Exacto, exacto. La doctora va a pagar en su carro exótico, se pone su casco de constructor, no entiende un carajo de construcción, pero Mira, se hace no, la que no, entiende y, y queda cool. Y queda cool. Pero, pero los que están ahí ¿cómo están todas las oficinas de Art dental? Parecen spa, una belleza. Yo fui eh, el otro día a hacerme una limpieza. El sí. limpié de los dientes. Y, y, y espectacular, y pero eh, queda bonito servicio ¿sabes? de primera. Oye, hay una cosa ahí eh, que yo no lo Versace. Bueno, es una cosa muy importante: primera consulta gratis. Si ¿Sí? baja la primera consulta y te ah, hacen ¿sí? la evaluación y te dicen, tienes 75 caries, pero bueno, la primera consulta <laughs> es gratis. No, si usted no, ha ido y para qué usted va al dentista, okay, exacto. para que te diga que tienes caries. Ah, no, porque mira, yo me acuerdo que antes, yo antes de andar al estudio tenía estaba explotado en cara y todas las cosas no, uh -huh. no conocía dental estudio yo llegué al dental estudio con la boca que parecía un queso suizo y, en, y entonces <laughs> eh, sí, 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 de sí, verdad y después que uno empezó a trabajar con el estudio uno empezó a tener una cultura eh, de, dental. dental y bro de cada, higiene dental yo cada seis meses me hago mis limpiezas uh -huh. mira, ahora me, to me toca hacerme un blanqueamiento uh -huh. eh, en los dientes no, no otra cosa. Sí, sí. sí porque... No permiso así. Me el toca... Porque ahí me tocaba hacerme. Aprovecha. Ahí me tocaba mi blanqueamiento. Aprovecha y te todo. De me tocaba. Alejandro es guay. Ahí <laughs> me tocaba mi blanqueamiento ya, pero como iba a hacer el puesto a Dios sin casa, no me lo quise hacer para pa que los dientes de, de, de Fidel viejo. No eran como los de Bonco en, en, en plantado. Pérdela, que ya tenemos a ver los dientes, pero ya, ya me toca. Ahora sea, tengo que ir a hacerme un blanqueamiento. Y brother, empiezas a hacer una rutina. Mira, los chamaquitos míos van al dentista igual de que son chiquiticos. Claro. No le tienen miedo. No. Porque saben ya que no duele. Lo que pasa es que los traumas, a mí, el primer dentista que me llevaron fue a sacarme diente con 12, 13 años. Sí, 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 sí. En, Cuba, en Cuba, no te tratan el diente, Cuba afuera. Eh, tú si, si, si quieres tener una salud dental como corresponde, de verdad, te recomendamos a nuestros amigos de dar dental estudio. Tienen dos localidades. Una en Cooper City con el 954. 42330707, 0707, llámanos ahí y otra en Miami con el 305-922-2262. Hay una noticia, hay una noticia que está circulando las redes sociales y, y la prensa que es una noticia eh, mala, disfrazada en, en buena. ¿Cómo? Es una Yo noticia sé. mala. Es una, entonces es una noticia engañosa. Es engañosa, pero es muy buena para muchas personas. Ok Ah, pero es engañosa. Pero es engañosa, okay, es, es engañosa. El tema de Biden y las 500.000 mil eh, personas que quiere darle papeles en los Estados Unidos. Ah, ah sí, sí. Está okay. trending eso. Es buena porque, coño, si usted es una persona que, que entró aquí, pues, sobre todo el tema mismo nosotros los cubanos, que muchos venimos huyendo de dictaduras y cosas esas, que en verdad necesitamos de un asilo político, etcétera, etcétera, se van a beneficiar. Uh -huh. muchas personas se hagan beneficiar uh -huh. mucho más nosotros somos inmigrantes inmigrantes claro todo el es que venga con buenas intenciones debería exacto. exactamente ahora digo que es mala porque eh, eh, ¿por qué lo estás haciendo ahora que estás en elecciones y lo necesitas tanto y por qué no se lo diste desde que empezaron exacto ¿por qué tantas personas hoy día están ahí afuera con I-220B muchos que deportaron muchos que lo mandaron para atrás muchas personas que hoy día están que, que no pueden tener con licencia de conducción ni permiso de trabajo y los tienes aquí hace dos o tres años inventando ver cómo se gana la vida entonces Ahora, porque estás en elecciones y porque sabes que la tienes complicada, vas a hacer este tipo de cosas. ¿Tú sientes que esto es una maniobra más política, de, política. política para.? Ahora, ahora sí te digo, hay que aprovecharlo. No, no. Si te lo dan, cógelo. Por supuesto. Y si mira, si son em inmigrantes que vinieron a echar para adelante, a hacer las cosas bien. Como nosotros, con, su exacto. Tiempo. Como inmigrantes que, que vienen a por, aportar, por supuesto. Obviamente, si. Se han visto im imágenes y se han visto noticias de mucha gente que ha venido a delinquir, que eso no es lo pero que nos representa. Pero pero, se exacto, lo. pero no es lo que nos representa. Nosotros nos representan los emigrantes que viene que venimos a echar para y hay muchísimos así. Ojalá que esta ley le beneficie a muchos que vienen a echar para adelante, trabajar y convertirse en personas de bien. Yo digo, eh, el que nada debe nada. Exacto. Sería genial que, que, por ejemplo, hagan este tipo de movida, porque ya los tienes aquí, ya, bro. ya están aquí, ya llevan 3-4 años trabajando aquí. Bueno, vamos a ayudarlo, Incluso hasta 10. Eso puede ir para atrás hasta 10 años. ¿Sí? ¿Okay? Oh. ¿Sí? Sí, hasta 10 años. Y entonces, si ya tienes a esa persona aquí, bro, y esa persona, eh, tú que me estás viendo ahora mismo, tú que eres un I-220A, por ejemplo, o, o tienes un familiar que es un I-220A, llevas 3, 4, 5 años aquí en los Estados Unidos, ¿eh? y has sido una persona de bien, te has portado bien, has, ¿sabes? has hecho las cosas bien hechas, te mereces una oportunidad en el, en el mejor país del mundo, como, como la tuvimos nosotros, como la han tenido muchas personas que han llegado a este país. Por esa parte, me gusta lo que no quiero es que te engañen y te y, y, y te compren con esta movida. Si tú vas a decir coño gracias ahora de pues dármela, pero me, como americano y ahora y como residente del país, como persona que vive en el país, date cuenta también que estos cabrones las movidas que están haciendo son meramente políticas. Ojo, todo el mundo las hace. Aquí todo el sí. mundo hace movidas políticas, todo está bien, pero están haciendo una movida política para continuar en el poder y no queremos lo que tenemos ahora por los próximos cuatro años más. ¿Me entiendes? Es como, es como que, bro, Biden hoy, Biden hoy sale. Y no sé, libera a Cuba. Biden sale hoy y libera a Cuba. Pingao, yo no voy a votar por él en, 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 en las elecciones. No le puedo dar el voto. De verdad, no solo voy a dar. Porque como cubano te lo agradezco, pero como americano, como está el país en estos momentos, el país no puede continuar cuatro años más. Se, se desbarata. Se desbarata. Estos cuatro años más no aguanta Entonces, tú sabes, eh, bien, bien por los que van a poder recibir estos beneficios, aprovechenlo, aprovechenlo y ojalá, bro, que, que, la, que las personas buenas y, lo, y los inmigrantes de bien sean con, los que se beneficien Como de esto. nosotros, eh, sean los que se beneficien de esto y puedan eh, por fin tener una vida decente en este país, echar para adelante y, y, y crear a su familia, porque es muy duro la incertidumbre levantarte todos los días pensando que te van a deportar por acá. Sí, sí, sí. so, y también eso va a permitir que se haga un proceso entiende que se eh, busquen eh, eh, récords penales. Uh -huh. Por ejemplo, eh, si tú eres una persona que pandillero o ahí deportado, de te fuiste, Exacto. ese tipo no va a aplicar. Pe personas que, que han hecho crímenes en sus países. Que... Esa gente no va a aplicar, esa gente no va a aplicar porque saben que si los investigan puede ser que los saquen. ¿Entiendes? Que este proceso sirva para quedarnos con los buenos. Exactamente. Que sirva para es, quedarnos es, con es los que buenos. Esa es la idea. La idea es eh, una inmigración controlada y que todos los que han podido entrar, que vienen con buenas intenciones, como muchísimos, como lamentablemente muchísimos que han deportado, Exacto. que han venido con buenas intenciones, que han pagado sus impuestos, que vienen a echar para adelante, que vienen, tú sabes, a darle, a, a tener libertad para ellos, para su familia, lamentablemente lo han deportado. Ojalá que se beneficien los de bien, los que vienen a echar para adelante. bueno, eh, al final del día pienso que va a ser una buena noticia para los buenos. Los buenos se van a beneficiar y, y van a poder, aunque sea, establecer un, eh, una vida digna y decente aquí en este país. Niño Machete. Pregunta, pero eh, yo leí en, en una de las fuentes que eh, esta propuesta es para personas que están casadas con, con gente que son residentes allá, o que son ciudadanos. ciudadanos. Sí, tiene, tiene, tiene varias. Tiene eh, como, como todo, tiene varias movidas. Eso no es pues mierda. No, eso no es mierda. No, 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 no es mierda. Bueno, digo yo, si estás casado con no, pero, espérate, un ciudadano, estás casado con un ciudadano. No, no, espérate, no. espérate. Tú te tienes que casar con un ciudadano. Tienes que pedir un, perdón, un perdón, tienes perdón, tienes que salir una exacto. entrevista a otro ah, país. No, pero te digo, no es que se lo están dando ahí a la a cualquiera, ¿no? No, pero es un camino. Ellos están, o sea, pero, es o un, cam están escogiendo. Pero, pero Pero ese tipo de persona. Ese tipo de personas que ahora mismo, por ejemplo, entraron de manera yo irregular. Yo estoy de acuerdo para way, que se lo den. Exacto. Entraron de manera irregular y están casados con un ciudadano, con un residente. Tienen que hacer un proceso que no, no es fácil. Es un proceso que tienes que pedir un y perdón, Muchas veces hasta tienes te que nieve. aplicar. Tienes que, una vez que te den el perdón tienes que salir del país, right. volver a entrar. Es un proceso. Sí. So, ahora tal vez de esta manera, eh, se lo han facilitado. entonces right. Coño, conocir dile bien, dile, al, bien. Exacto, dile a los que están no, ahí. Vamos a eh, estar aquí, señores. La movida es para qué? Para que el ciudadano que va a beneficiarse su familia con su panchito, diga, coño, este tipo me dio esto, right. voy a votar por él. Porque esta medida no le sirve a, a Biden. Si la hace, vale la residencia a la gente. Porque los residentes no votan. ¿Entiendes? Los que votan son los ciudadanos Claro, claro Entonces el, 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 la medida mueve, se mueve alrededor de Beneficios para ciudadanos americanos Que puedan mover la, claro. la, la cuestión con sus familiares claro. Por pues eso te digo Si se hace bien, brother Y, 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 y las personas que se lo merecen Terminan recibiendo esto A mí me parece genial Pero, no sabes No se dejen tampoco Mariel Comprar ni Mariel Porque sabemos por qué lo están haciendo Lo están haciendo ahora Porque estás en, en sí. candela No es que porque te quieren No, no, no Esto es política esto esto más hace falta tu voto más falta tu voto es como el tema de Cuba no el tema de Cuba tampoco aquí nadie quiere a Cuba los únicos que quieren a Cuba somos los cubanos uh -huh. los únicos que quieren a Cuba somos los cubanos el resto cada que vez que hace una movida con Cuba es porque quiere algo de nosotros yeah. al final del día lo hemos dicho 20.000 veces aquí el problema de Cuba es de nosotros yeah. nadie nos va a solucionar ese lío somos nosotros nada más eh, hablando de política también agentes de servicio secreto eh, los asaltaron en Los Ángeles no espera 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 porque ya ya uh -huh. o sea nos, est nos estamos desboronando como país. Sí, sí. Ah, estamos cayendo en lo más bajo. El servicio secreto, mm. que se supone que son los tipos más preparados que hay aquí, que protegen posiblemente a la persona más importante del mundo, Ajá. lo asaltan en Los Ángeles. Uno. Uno asaltar. Ok, entonces lo que hay que hacer es buscar a ese asaltante y contratarlo de servicio secreto. Eso... Al servicio más secreto. entiende Porque sí. O sea, yo quiero que me cuide el tipo que asaltó el servicio secreto. Yo no, no quiero que me cuide el servicio secreto. Un agente de los Estados Unidos del servicio secreto fue víctima de un robo a mano armada mientras que el presidente de Biden se encontraba a visita en Los Ángeles para un evento de recaudación de fondos. El agente volvía de su jornada laboral la noche del sábado cuando fue asaltado en una comunidad residencial de la ciudad de Tustin. Aproximadamente una hora de carretera al sureste de Los Ángeles indicó el servicio secreto. Alguien se comunicó con el departamento de policía de Tostin pues, después de las nueve y media de la noche para informar el acto delictivo. La policía señaló que el agente se le robó un bolso a punta de pistola. El agente, quien resultó ileso, disparó su arma durante el enfrentamiento. Añadió la policía. El servicio secreto declaró que desconoce si alguien resultó baleado. La policía de Tostin dijo que el sábado que no se había localizado a uno de los sospechosos, aunque encontró alguna de las pertenencias robadas en la zona. Una camioneta Infinity FX35 de color plateado fue vista alejándose del lugar del robo, indicaron las autoridades. O sea, se le tiró y well, no le dio. Welcome to California. <laughs> Lo roban, le tira Mira. y no le da Mira, a nadie. No da. Mira, en, en, entre la comunidad y el servicio secreto, este tipo le tienen que estar haciendo un bullying. Sí. O sea, a ti te asaltan, sí. te quitan tu, 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 tu mochilita, Tú disparas y no sabes si le he o no. Tú eres un mierda. Eh, usted o sea, usted, usted en una situación de estrés, usted en una situación de estrés, ¿es un mierda. Es eh, un mierda, un mierda. O sea, como un delincuente común, sin la preparación militar y la eso que nos dicen que tienen todos estos tipos. O sea, un delincuente de Los Ángeles viene, te mete mano por pistola, te quita tu monedero, te da un trompa. Un Se va en su Infinity. Además, espérate. Te están asaltando en un Infinity. F 35 ¿sí? No, nada, un Cadillac, ni no, un carro. O sea, sí, sí. a ti te asaltan en un carro de madrastra. De madrastra. O sea, en un carro que va el niño a la escuela, de tres filas ciento, te asaltan. <laughs> te dan dos galletas. Te quitan la mochilita. Y tú vas y, 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 y paniqueado, tira y ni siquiera sabes si le diste. Ni siquiera le das a nada. O sea, si. Es que si el presidente es un desastre, el servicio secreto tiene que estar a la altura. O sea, por ese el perro, el perro el presidente lo estaba mordiendo a esta gente. El eh? servicio secreto de Biden, ¿cómo ustedes se creen que iba a ser? En secreto. O sea, o sea a ustedes les sorprende esto. No. ustedes les sorprende que el servicio secreto de, de la persona senil que tenemos en el, en el poder en, en los Estados Unidos. Sean unos duros o, no? o sea, sean unos Navy Seals? No. No, rapi, tienen que ser gente que sí. asaltan. Y gente que le quitan las cosas y gente que no tiene puntería. Qué triste. O sea, imagínate ese tipo sentándose con sus superiores y le digan, Pepe, tú le diste a ese tipo. Y, Pepe, no sé, yo estaba no. nervioso, me puse nervioso. Pepe, pero tú le estás... Le la con... bolsa. Tú estás consciente que tú cuidas al tipo más importante del planeta. Sí, pero no sé... ¿Qué, ¿Qué pasó, Pepe? También, como estaba en California. Me puse nervioso, él me quitó la bolsa. En mi bolsita. Yo tenía mis cosas. Mi bolsita. Ahí yo, tenía la de la presión. Y yo disparé. Es, 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 es risorio. Porque si tú eres un agente, a I mí, mean, ¿qué quedará para uno que es un, un, un civil más? Yeah. No, no, papi, aquí búscate la vida. Pero, pero mira, el, el servicio de secreto de Obama tuvo un escándalo, pero. Cayó con las botas puestas. ¿Conputas? Lo cogieron con putas en Colombia. Ah, eso es. Eso es. Ah, eso, es, es secreto. Secreto. eso es un servicio secreto. Eso es un servicio secreto. ¿Eh? Si yo fuese el servicio secreto, que explota así en Colombia también. O sea, el servicio secreto de Obama merece un aplauso. Porque claro. ha, han estado en el ojo público y en el ojo del huracán porque los cogieron con putas en Colombia. Eso, se es le pasa secreto. a cualquiera, no, ya. Es un Así como secreto. hay que caer. Y así, y, y así es como se infiltran, o sea, así nos infiltran con putas. Nos dieron el puto débil. Sí. Pero tú no puedes ser servicio secreto que te quiten una mochilita en un Infinity. No. no. Puede. no, ¿Sabes? no puede. Eso, tú como servicio secreto... Es, es vergonzoso. A es vergonzoso. Ha fallado como servicio secreto. Como servicio secreto, fallo. dite, dite, dite solo servicio. Dice servicio. Ya no es de secreto. Exacto. Ya es de servicio humillante. ¿Qué, ¿Qué servicio secreto cayó con las botas puestas de Obama? ¿Que lo cogieron? ¿En Colombia? Ah, sí. Eso es un servicio secreto. Y ¿Eh? si bueno, vas ¿no? a caer, que sea como el servicio secreto de Barack Hussein. Eh, continúa la investigación, eh, sigue la fuga a la persona. Es decir, es, no, decir no. es decir, el servicio secreto no puede encontrar un carterista. Ahora, espérate, espérate. Yo pienso que aquí está faltando un aplauso. ¿Para el carterista? Al delincuente. No, no, papi. Ese tipo está en Así Pero mira, ese... reunió con los, con los gantes de la zona ahí en el West Coast, diciendo ese es el... este es el caballo que le robó el servicio secreto. Papá, el servicio secreto, el servicio secreto no puede encontrar un carterista. Ya ahí, ya exacto, ya ahí te das cuenta. Ya. ¿Qué queda para ti? Yo, yo voy a estar en Los Ángeles en estos días. ¿Eh? Yo voy a estar visitando en Los Ángeles en estos días. Eh, no lleves cartera. Sí. Estoy preocupado, estoy preocupado. Si veo un billete, en el bolsillo. No, no te pasa que se con infinito. No, billete en bolsillo, a Watch, de toda Acuérdate, vete, que, 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 armado. No, no puedo. No, no en puede, California. No puedo. Vete yeah. no armado. No puedo, machete. Vamos no no a no ah, viajar en avión. No, tú puedes tú puedes mandar tu pistola en avión. Sí, sí, sí. tienes que llenar una cantidad de papeles. Tienes que llenar una En California claro. las leyes no son, no son como aquí, no son como sí. aquí. Pero pero creo que la puedes tener eh, no consigo, pero sí la puedes tener guardada en 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 tu carro. Sí, me. Porque voy a estar manejando, voy a estar manejando un Infinity casualmente. Voy a rentar un Infinity, no, no sí, <laughs> ya, ya lo tengo rentado La, ya. la cojan contigo. Rentó un Infinity, rentó un Inf No, al contrario, man, hay con respeto el al carajo. Los gantes de la zona ahí. Es eh, sí, mira, ahí va. El de servicio secreto. El de servicio secreto. Mira, un mexicano que ha a Un mexicano que asaltó toda la <laughs> gente. Sí, sí, porque aparentemente todos somos mexicanos. Exacto. Hay todo el español y el mexicano. Mexicano. Bueno, nada, el servicio secreto, lo, 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 coño, pónganse las pilas, men. Lope, eh, tú puedes aplicar. ¿Para qué? ¿Para el servicio secreto? Sí, yo creo que tú haces mejor trabajo mucho mejor López López puedes hacer hacer esto ho mira Hollywood nos ha hecho un daño de pinga Sí, sí. También. hay que decirlo aquí en, en este país nos creemos que las cosas y las leyes son ay, el servicio secreto con las gafas y los trajes, y los trajes. Son, ¿Eh? unos son unos mamones son unos mamones hay que decirlo aquí mucha película aquí Main in blanc nos hizo un daño del carajo aquí no todo el mundo nos creemos que esta gente con las gafas y no se le va una a Kennedy lo reventaron un carro ahí, ah, pero a ahí a Kennedy lo a bueno está bien lo que tú quieras o sea que están diciendo que van a desclasificar eso Tron dice que lo va a desclasificar. Bueno, la última vez que se habló ¿Sí? de los documentos, eh, el gobierno regresó con la respuesta de que vamos a sellarlo por 50 años más. Pero creo que se va a desclasificar. La, y yo coño, pendejada. pero estaba un supuesto... ¿Qué de... creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Usted? Que, 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 que se lo echaron para el carajo. Sí. ¿Verdad? Eh? Que fue mandado a matar Normal sí. El punto El punto que ellos dijeron Hace par de años atrás Que lo iban a volver a sellar Por 50 más te da, te da la impresión De que ahí, ahí no fue por el, No fue uno Que y, le tiró a su, No, el Fue el efectivo ¿no? No fue él no, solamente Ese este fue el que pagó todo Es un agente Es un agente Pero no fue él solamente Yo creo que fueron hubieron dos hubo hubieron Hugo. dos hubo 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 también hubo estaba estaba hubo está hubo 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 nada oye si usted se quiere comer una frita señores no, que que es eso rico. sí eso es lo más rico ahora mismo estoy que me he hecho tres no a ser tres sí, combatidos si cojo una frita más parqueada esa el rey de la frita, señores eh, pasa por alguna de sus localidades está en Jalil a Sea si en la pequeña Habana también en la 40. en la 40 hay una también eh, eh, Raúl encendido tienen, pero el otro día vi. No, qué rico, no. Tienen todo tipo tienen de comida, todo tipo jugada, comida cubana. Pero a mí lo que me mata es el batido de mamey. el batido de mamey. No, el batido, mamey, el mamey, batido una, de mamey de ahí una, tiene una zapaja, que ir olido. Es rico. No, eh, pase por el rey de la frita y si no quieres salir de la casa, pídalo por Dotash o Uber Eats. Y también me quito por Dindor App. Dindor App es la aplicación que ha llegado al mercado para hacerte la vida más fácil. Por ejemplo, tú tienes que arreglar una cerca en tu casa que se te cayó en el patio. No tienes cómo hacerlo, no sabes cómo hacerlo y no conoces a nadie. Entras a Dindor, lo pones y y se van a contactar contigo, handyman del área, de tu, de tu zona, y van a hacer eso. ¿Quieres cortarte el pelo? ¿No quieres ir a la barbería? ¿No estás para eso? Vienen también, te hacen el corte de pelo. ¿Quieres eh, cortarle el pelo a tu perro? Eh, ¿Quieres cualquier tipo de servicio que tú necesites, un handyman? Pues baja la aplicación de indoor, ahí pones lo que necesitas y se van a contactar contigo todos los profesionales que estén cerca de tu zona. Así que baja la aplicación de indoor y comienza a usarla hoy mismo. Eh, señores, eh, hoy es jueves de, de sexo y cosas y, y oh, de, de explicarles de, de cómo va la vida. Nera no está aquí hoy, pero Maquito nos va a hacer los honores hoy. Maquito va, va a Lo responder puedo a hacerlo. de todas formas, les dejo saber a ustedes que si está interesado en que leamos su caso siempre eh, privado, su identidad está 100% protegida acá en este show. 786-873-5577. 786-873-5577 es el WhatsApp del estudio. Usted escribe aquí y alguno de los muchachos estará leyendo y preparando eh, su caso para luego nosotros eh, tirarlo al medio. Este, Vamos allá, tengo un caso aquí. ¿Qué tiene? ¿Recuerden sí. la muchacha que escribió eh, la, la semana, no sé si fue la pasada o la antepasada, que ella vivía con el marido y el esposo y el amigo del marido vino de Cuba con la mujer sí. y ella un día los vio por la ventana. Y, 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 eran, y, y terminaron teniendo sexo los cuatro. Los cuatro, y, entonces eh, el primero que a la casa se mete mandando eh, y eso. Eh. Eh, mandó una pregunta para la nena, pero nena no está. So, ¿Agradece ¿Tú? que Nena no está? No, sí. tú no vas a poder responder esto. Y te van a contestar con, con, con sinceridad. Porque Nena te va a contestar desde el picadero. Nena te va a contestar para echarte maíz. Pero yo te voy a contestar sincero. Pero ¿sí? tú no vas a poder responder esta pregunta. Ah, que sí? Ok, bueno. Eh, primero que todo dice que, que teníamos mucha razón en las cosas que hicimos porque la cosa se está empezando a poner tóxica. Ah. Entre los cuatro ya se está empezando a poner tóxica. Pero bueno, dice que más adelante nos va a contar eso. Pero ahora lo más importante que nos quiere contar es que, que ha hecho dobletes. Es decir, la estaba con ella, con los dos tipos a la misma vez. Y que quiere un consejo de nena, porque honestamente es muy incómodo, porque cuando la meten por un lado se sale por el otro. Estoy cansada de ver... Ah, bien, obvio, obvio no lo va a poder responder. No se lo dije, pero el quiso, el quiso. Pero bueno, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Dicen cuando la meten por un lado se sale por el otro. Ya le volaste los sesos, este. Míralo ahí, Yo he visto, dice, yo he visto en las películas que se hace súper bien y súper delicioso, pero no lo hemos podido lograr hacerlo. ¿Algún consejo? Resetear un maiquito Deja que terminen los inmaduros. Dale, Mr. Sabio, dale. Boca culo. ¿Eh? Boca culo. No entendimos nada. No entendimos nada. Sí, yo, yo entendí, pero no. En No, los dos a la no, misma hay vez Hay que ir atrás. Hay que ir atrás. No, sí. mi vida, para eso, mira, mi amor, en las películas, pues no, esa gente tiene unas mandarrias así. O so, esa gente entra. Estos tipos según ellas, son bien viendo no, no son viendo todo porque se salen. Es la mm. posición. No, yo creo que es la posición. Sí. Acuérdate siempre que en el en el doblete rosa huevo y huevo, ellos sí. tienen que estar dispuestos a eso. López, es la posición. Él es la posición. Y no necesariamente rosa huevo Este lo este lo Este lo ha hecho. Este lo ha hecho. Este lo ha hecho. Este lo ha hecho. <laughs> porque papi, ya cuando tú estás eh, eh, tú sabes, ahí mismo para disparar, acuérdate que aquello se recoge. Sí. sí pues es verdad ¡Ah! Es verdad Aquello no está guindando Ahí no, clic, 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 clic no, Como campana de vaca Papi, eso se pone ahí, papá Como si hubiese pasado por una clínica Por el Y lo que, es que tiene un solo huevo le Es más fácil esconderlo ¿eh? Claro, eso lo hace él que tiene un solo huevo López, López, te ha hecho doblete no, no, pero, no, pero sí, en serio. He pasado por esa, Ay, no, he pasado por ahí. He pasado Yo, por ahí. Yo he pasado por esa puerta. Espera, <laughs> espera, <laughs> espera. Espérate, espérate, porque esto puso bueno esto. No, vamos a ir no, con no, los espérate, mensajes. Espera, espera, Hoy es no, día no. de mensajes, caballero. Sí, espérate. Sí, sí, sí. Una cosa. Ahí <laughs> <laughs> en algún momento tuvo que rozar ahí. No rozas. Guiro con wiro. <laughs> No, ahí se puede. No, pero a ti no te molesta la peste, macho. ¿Encuentro? <laughs> no, no, no. Ya, lo No amanecido con cuatro huevos. Bueno, con tres, con tres No, con tres, mi con amor, eso sí. te lo tiene que responder, nena, porque esas tipo de posiciones, esas cosas, ya. No sé. Bueno, esa queda pendiente entonces. ¿No? Ven acá y. Bueno, no, no te voy a hacer esa pregunta. No, dile. No, <laughs> oh, pero, dilo, tú Lope, pregunta, dilo, tú dilo, pregunta, me Pregunta, López. Está demasiado no, fuerte, no, está demasiado no, fuerte. está demasiado fuerte. Ya, ya la trajiste, dilo. ¿Eh? No, 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 no. sé, no, 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 suave, no, suave, eh, suave. Que yo no estaba prestando atención, yo estaba buscando aquí los dale, 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 dale. Dale, dale, dale. que el mensaje. Que el simio diga, está demasiado no, fuerte. La, no, no. La, no, no, no okay, entonces, okay. entonces. Okay, un momento, entonces un momento. Entonces, si, si los señores, si lo tengo que censurar, no la cojan conmigo. Es porque hubo que hacerlo para que no nos cerraran el canal, ¿ok? Adelante Pregunta López Vean acá eh, Maikito Cuando mm, Tú le metes el dedo A tu mujer <laughs> Y se la mete Se te sale El pito O el dedo <laughs> no. no Esto hay que quitarlo Esto hay que quitarlo López Esto hay que quitarlo López, no que López. Quitarle, espérate, quitarle, espérate un quitarle. momentito No, no voy a responder Porque no. esto Mira. <laughs> pero vamos a responderte. Yo no te voy a responder eso, pero el dedo se queda adentro. Canon mambo. Ay, Dios mío. Se sale el pitico, no. <laughs> es difícil. Y ya calambre en la mano. Es difícil. Y calambre. <laughs> Ok, este. Si usted quiere tener un Juju lindo y hermoso, eh, Eli Wellness te arregla el pozo. Eh, señores, pase por Eli Wellness, pierda peso, eh, tratamiento eh, antimedicina. Eh, eh, bueno? eh, está bueno, está <laughs> bueno, le quedó bueno, le quedó bueno. ¿Sí? Y quiere un Juju lindo y hermoso. El Eli Wellness te arregla, te arregla el pozo. El pozo. <laughs> pase, pase por la clínica. El otro día nos, nos escribió una muchacha que vino de Clearwater. Ajá. ¿Ah? por ahí, qué buen trato. él sí, claro. es super nice. él sí. no, no, nice. super es profesional. super profesional. Este, pase por el Iguerne, señores. Eh, tratamiento anti envejecimiento para verrugas, arnes, cicatrices. Te remueven los pelitos con láser. Todo esto lo encuentras en el 7950 West Flagger Street. También me quito por Rey Los Glass. Rey Los Glass, si quieres eh, tener puertas y ventanas de impacto. Si quieres eh, tener la casa mucho más segura para las tormentas, para los ladrones también. Y por supuesto, ahorra de energía porque la casa se cierra mucho mejor, está en yo te recomiendo que visites nuestros amigos de Rey Los Glass. Nosotros somos clientes de ellos. Pusimos las puertas y las ventanas en de impacto en nuestra casa. Y es todo mucho más seguro y mejor. Así que ahora bien, la temporada de huracanes. No te quedes afuera. Olvídate de eso. Ya está poniendo los chores y de pasando ese trabajo. Poniendo playbook, se acaba el Acá on Depot. Olvídate de todo eso. Ventanas y puertas de impacto con nuestros amigos de Rey Los Glass. Este otro mensaje lo envían acá. Esta es este, una muchacha joven. Igual 21 años de edad. Show me a picture. 21 años de edad. La, la chicuela. No, espérate, espérate. Ahí <laughs> está Mike viendo fotos, imaginando vainas. No, imaginando nada. Bien. No, 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 poniéndole un, un, un cara al, a la muchacha. Carro y movimiento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué pasa? Pues nos siguen. Nos siguen, nos siguen, nos siguen, mujeres hermosas. <laughs> ok, so, esta chica eh, y la historia que hace es una historia muy, muy conmovedora. Ok. Conmovedora. Conmovedora. Dice, muchachos, eh, eh, me inspiré en el show, en, en lo que ustedes hacen, y he decidido contarles esta historia. Ah, mira qué bien, somos eh, fuente de inspiración. ¿No? Y, y, y también eh, hace énfasis en que nosotros cuidamos sí. mucho la privacidad. Claro, deberíamos montar una secta nosotros. Una, porque en la secta Esa no fue me gusta, mi idea. la palabra no me gusta, secta. no Sí, gusta. sí, secta, secta. La secta suena muy... Secta de los culitos de los últimos días. <risa> <risa> la celta de los culitos de los últimos, últimos días. días Qué claro. grande bro. machete reístalo hazle punto con a eso <risa> <risa> ok 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 so, nos comenta acá la muchacha espérate vamos a abrir aquí porque todo lo que nos está escribiendo nosotros dice he conocido a un muchacho que me ha dejado loca su nacionalidad es brasileña es de estos chicos tímidos, calladitos, como le gusta a la nena. Pues sí, le, estos tienen la pinga grande casi siempre. Pues le di la oportunidad y estuvimos juntos. Duró una hora en el acto sin parar. Fue delicioso, pero ya al final me dolía demasiado por la posición que yo, al ser pequeñita y el tener el miembro tan, pero tan grande, lo pone así dos veces, pues eh, me revienta mal. Al principio se asustaba y me preguntaba si estaba todo bien. ¿Vos estás bien? ¿Vos estás bien? Me preguntaba si estaba todo bien. Pero me estaba reventando hasta el ombligo. Y ahora me mira a los ojos y me da más duro. O sea, el brasileño tímido, gallo, dice que le da, le, le da más duro. Eh, dice, nena, que el hombre no puede estar en eso más de 30 minutos. Pero, ¿qué crees? Que lo volvimos a hacer y tardó dos horas más en el acto sin parar. Yo no entiendo nada. Y no dos horas de ya te termina. Eh, algo así, no, no, no. Dos horas de puro placer. Orgasmos. Eh... Dos veces se le quedó el, el condón trabado adentro, eh, se perdió también. Eh, tremendo trabajo para encontrarlo, para sacar eso. Muy eh, gráfica, gráfica la Gráfica la joven, ¿no? Dos horas eh, de... pues, Dice que es que esto, que si lo otro. Nada. Pero bueno, yo aguanté las dos horas ahí como, y estuve. Como una mujer. Eh, como una mujer. Dejé nuestra bandera bien alto. Yo creo que Brasil la dejo más en alto después de esto que pasó ahora mismo. No, eh, ¿Y, y cómo está la jevita, papá? ¿Y qué hice? ¿Cómo me hice la.? La dirección de Eli por favor. ¿Por qué? <risa> 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 no, pues. Dale. Todo eso para Fernández <laughs> para pedir <laughs> 79.50 web flyer, mi amor. <laughs> Lo único que podemos decirte es 79.50 web flyer Tri. Ahora dice, eh, dejé nuestra madera bien alto, porque al principio eh, le puse el ojo, pero no más. Pero ahora, después de estar conmigo, el tipo quiere eh, estar todos los días. Viva Brasil, el fútbol y todo eso. Se despide. Y todo saludos eso. Saludos cordiales. Se despide. Abajo Cuba. Brasil 1, Cuba 0. Bueno, mi amor, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Qué bueno que te hayas abierto así de esa manera. Y sí. has aguantado. <laughs> Nunca mejor dicho, profe. Nunca mejor dicho. Y has aguantado. Disfruta, disfruta si te gustó. Pero fíjate cómo es, que dice que le, le, le reventó, pero. No, no, aquí está. Papi, papi, eso eso es, lo hemos hablado siempre. Es, exacto, pa. Cada vez que una jeba te dice. No, nah, es que las grandes es, molestan. El tamaño no importa, mentira. Mentira, tira. mentira. Dice que. Se, se, no se, se queja nadie. No, no se queja no nadie. Se el queja problema nadie. es después de eso. Después de, después de eso, ¿qué tú haces? Bueno, papi, ahí hay ¿Eh? que venga atrás. Hay que venga atrás va a ser el ridículo. Mi ¿eh? amor. Que venga atrás a venir con una tocha oh, ¡Hola! Hay alguien aquí. No, nada, si te gustó y tuviste esa, esa. Sí, ahí con eso. No, dos horas ahí dando. Dos horas ando mandangas. También los brasileños son bien sexuales. Sí. Sí, son mandangosos. ¿Tú acostado con un brasileño? No, pero Pero conozco. ¿A quién? A brasileños, que son ¿Qué mandangosos. ¿Qué son así? Sí, ah. mi amigo Leo, tu un amigo Leo, brasileño. Sí, sí mandangoso. Y qué te dice, te dijo, "Mira eso, y te No, 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 se le veía por arriba el pantalón. Se... son de esa gente que la tienen grande y ya andan en Lo <laughs> Ya, se sí, entiende. Para que se les note. Sí, abusadores. Sí, Qué abusadores. Sí, ya la hoy dice a Qué hijo de puta. Sí, sí, ¿Por, sí. ¿Por qué tú estás mirando? La... No, la... Eh, tipos, ese tipo de ¿no? cosas eh, aunque no la quieras mirar la vez. No. Sí, claro, compadre. No es están mirando así, por abajo, papi. Se sientan ahora. así como y, 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 y "Espérate, vamos como esto aquí bye." ¿Entiendes? Sí. ¿Qué eso? No. ¿Te estás robando un baguette No, no es errado. Pero que, que, mira esta historia que nos ha hecho esta muchachita. Y qué bonita es, si tú ves la foto. Sí, muy bonita, muy bonita la niña, muy bonita. Pero muy, eso, pero bueno, eso le pero gusta. es una lástima a los 21 años pasar eso. No, pero como que una lástima a López para una mujer. Pero, brother, pero, de, eso, pero eso está, está bien está para, para después tarde sí. en la vida. No, pero no. Porque, eh, pero López, o sea, vida, eh. ahora es cuando ella tiene estamina para aguantar eso. Sí, esta es la que te voy a decir después cuando estés más grande. Las grandes molestan. Sí. Pero no después gozó todo lo que gozó porque sí, imagínate, tú dices que. Pero bueno, las grandes molestan. Segu no, Se seguro nada, que nos han dicho. Nada, muchacha, es eh, bien, bien por ti. Y Cásate nada. con ese. Exacto, disfrútalo si, si has encontrado ese tipo. Ese sí, tamaño. porque te después te, te haces la dura y no estás con el brasileño y te metes buscando el brasileño toda la vida. Exacto. entiendes? ¿Y quién te da brasileña como el brasileño? Claro, nadie, nadie. nadie. Entonces tú sabes, yo pienso que debería intentarlo. Debería darle una oportunidad a algo más. Sí, 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 sí. Y, y, y probar eso varios, varias veces. Y va ahí te das cuenta que eso es lo que siempre has querido. Exacto. ¿Entiendes? Que, la brasileña. Muy bien. Esta seguro venía de un pichicoto. Seguro, lo más probable. Sí. Lo más probable. Eh, eh, mi mujer tiene una amiga que es bisexual. Muy bien. Esa muchacha tenía una novia con la que vivía todo el tiempo, pero un día se deja. ¿Esto no lo leímos ya? Creo que esto lo leímos ya. No, no, me acuerdo. Bueno, sino, si lo leímos ya... Eh, solo leímos a Nena, nosotros lo leímos a ti. So, este al tiempo eh, la antigua la novia se enamora de otro cometió el error de escribirle a la amiga de mi mujer para volver a verse y le contó que tenía una novia nueva esta la quiso conocer pero por egos y por celos qué sé yo la muchacha se la presentó y adivina le quitó la novia a la que antes había sido su novia tuvieron una relación por menos de tres meses y ahora se dejaron ella volvió con la primera novia pero extraña a la otra la chamaca es una depredadora. Peor que cualquiera de los hombres. Esta historia de ella es, es para una canción de reggaetón. Na, na, na. Ah, okay, ya. Pero lo que le preocupa es que su mujer es amiga de esta jeva. No entendí. La mujer... Sí, eso no lo hemos hablado antes. Okay, la, mujer, la, la mujer tiene una amiga. Tú, si de eso llevas una semana de vacaciones. Sí. Es verdad. La mujer tiene una amiga. Ahí te lo dejo. La, la mujer tiene una amiga. La mujer tiene una amiga. La mujer tiene una amiga que tenía una novia. No, la mujer tiene una amiga que es bisexual. Sí. Pero que se, 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 se huela todo lo que ve. Ajá. Y este tiene miedo que le tumbe la EA. Ah, sí, sí, tu jefe está en la mira. Está en la mira, ¿verdad? Claro. Está está, está. tú lo das da fe. Es una pero, mata de claro. cucaracha. Pero claro. Papi, eso una es... Mata sí. es. Que es una mata de cucaracha. Sí. Papi, todo lo que te pasa por adelante. No, no, pero se en va. serio, en serio, en pero... serio. Pero sí, <laughs> y y <laughs> Tú eres una cucaracha, loco. Eh, eh, papi. ¿Eh? Eh, eh, es literal una. Eh, tú has visto. A ver, tú, eh, tú en tu casa hay, eh, hay cucarachas. Tú las matas todas. En mi casa no hay cucaracha papi. Si ejemplo, algo no hay en si, mi casa, hay cucarachas. Si hay. <risa> bueno, <risa> no hay bueno. No hay break. Eh, tú nunca has tenido una cucaracha en tu casa. Pablo, en mi casa, lo, lo primero que hice yo antes ¿Eh? de, de nada fue meter a Atlantis Peso Lucho en ese ahí. Ya. Y lo que metimos fue. Pero yo no me estoy, que ni, yo no me estoy refiriendo que el espíritu A con garachas. Yo le estoy llamando a las mujeres <laughs> con No, 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 es otra cosa. Si tú eh. no le llamas a las mujeres ugarachas, es otra cosa. Pero lo sí. cual es que hugaracha es el insecto. En, y lo que no nos pierda, que estamos hablando En cosas mi casa aquí. No, hay, no hay break. No, no hay estamos, break. estamos hablando de cosas aquí importantes. Esta jeva está en peligro de este tipo, esta jeva. La, esta jeva ya le jamó la jeva a este tipo. ¿Tú ¿Sí crees es que las amigas Las, a, las amigas saben. Mira, Mike, las compadre. amigas saben. se Vamos a estar aquí, vamos a estar aquí. Tú tienes. Una amiga Jeva, Que está buena. A ti te gustan las mujeres. Sí, Tú tienes una amiga Jeva que está buena. Y son amigos de hace 20 años. Sí. Ajá. Eh, conocemos un caso. En algún momento sí. la ha un, un sí. cabillazo. En algún momento sí. las ha un cabezazo Sí, eso pasa mucho. Sí, so, oye, por no eso, puede, eso a mi mujer eh, no me deja tener amigas. Las amigas, las amigas, las amigas. las amigas son muy peligrosas dentro sí, de la casa. Lo van. mismo se come uno que se come al claro otro. Que por sí. eso son unas matas cucarachas. Claro que sí. <laughs> Él sigue con la teoría de las cucarachas. <laughs> Él tenía Papá, que dejar ahí de alguna manera. Eh, eh, las la cucarachas, tú, tú sabes que. El tema de la mira, un hombre y una mujer pueden ser amigos. Eh, de ¿Qué tal, qué tal? Te conozco hace un año y ya, todo bien. Pero eso de salir y voy a salir a comer con mi mejor amiga y voy a estar con mi mejor amiga en eh, un hombre con una mujer peligro o sea, peligro se comieron sí, se sí, están sí, comiendo sí, sí. sí la mujer casada no. que, que sale muchas veces con otra mujer es un problema no 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 eso no sí. no, no es, no un es un lo problema. mismo es un problema no es, ya lo ya que sí. es lo mismo sí que, que me vas a decir a mí no, que no es lo mismo es lo mismo están, están haciendo qué? otro show del lado no sí yo tengo porque nosotros estamos casados y nosotros estamos casados y nosotros tenemos amigos que salimos con ellos de vez en cuando y no nos estamos amando bueno habla no es eso no es eso <laughs> Eso es lo que tú sabes bueno. Eso es lo que tú sabes Yo a mis amigos, hombres Yo no eh, eh, he llamado a ninguno eh, con los que saco Bueno, pero a lo mejor <laughs> se están comiendo la otra Ah, oh, bueno eh. ah, Ya no, es no, el ah, no, problema Lupita ¡Ope! Sí, ope. Lupita. Que pero son unos no pero gracias. tú viniste aquí tirándolo a todo el mundo a la, a la pareja no. de lado. A las mujeres de todo el mundo. ¿Sí? Y la única borracha que se da buche aquí se pone como una loca la mujer tuya. bueno, Que mezcalita <laughs> se pone contenta cuando se da Ah, Está bueno ya. Estamos en eso. Espera, estamos... mujer le gusta el mezcal? La mía, la, la sí. mía está aprobada bajo eh. el fuego. La tuya se dio dos tragos de mezcal y se puso mala. Es verdad, la tuya es la única que la única que se pone nerviosa en la tuya. para que sepa. Sí, tengo que ver. Pero ella, bueno, sí tiene una amiga cercana. Ah. La carita que puse. Ah, ah, me están dando. Ah. Y las amigas cercanas se conocen cosas. Sí, sí, sí. sí. Se, se, naturalmente se. se ¿Qué hace con y una y pinza? Para y de y darle y la mesa con la es pinza. Un alicate, es un alicate, es eh, un alicate. Sí, no, porque me puse nervioso. <laughs> me puse nervioso. La cercana comparte las amigas cercanas comparten palanganas. Sí. Las <laughs> amigas cercanas no, se no, besan las se... ranas. <laughs> las amigas <mía> cercanas <laughs> se besan las canas. <laughs> sí. Oye, pues, oye. So, tiene una amiga cercana tú tu mujer. Sí, y tú sabes que las amigas cercanas normalmente cogen y, y, y a veces intercambian ropa ah, y se desvisten en el ah, baño ah, y, prueban, y prueban lápiz eh, labial. ¿Qué y qué tú la sabes eso, López, tú estás Porque tiene cuarto? una camarita en, eh, en el baño en su casa. No, porque sí, yo cuando hagan eso pero se te ocurre a mí ni nada. Ni no, ni no, a mí, no, yo acá, no. Yo conozco las amigas. Acá se aquí comido, aquí comido, eh, aquí comido y meado y cagado. <laughs> <laughs> Okay, voy para allá. Tiene cámara en todos los cuadros. <laughs> Saludos, soy Boricua. Tengo 41 años. Vivo con mi novio cubano de 30. No te vamos a juzgar. ¿Ok? ¿Es Boricua de 41? Vive con su es novio. Es una muchacha. Una muchacha. Soy Boricua. Tú sabes que es, los Boricuas pueden ser mujeres también, ¿no? Claro. No sé si lo sabes. No, está bien. Si sí, yo... sí, sí. Okay. Boricua es, no me digas Es gender neutral. Okay. Soy Boricua. Tengo 41 años. Vivo con mi novio cubano de 30. Eh, de, de hace 30. Ajá, de 30, hace casi 2 años y 7 meses. Vivimos. Voy, vivimos con nuestra novia cubana de 28 años. Bajo mismo techo, ¿vale? Nos llevamos súper bien y la convivencia es perfecta. Ahora, mi queja es que ellos, que son más jóvenes que yo, me llevan el ritmo. No me llevan el ritmo. Y específico, ellos no tienen sexo entre ellos sin mí. Es normal que los mayores seamos los más calientes. Sí. sí. Y más a la edad que ella tiene. Ella tiene 40 años. Oh, sí. Ella sí. está soltando sus últimos cartuchos. Cartuchazo. Cartuchazo. La, la mujer a los 40 se ponen que son. Los 30 y los 40. Eh, exacto. Bueno, eh, Machete, yo estoy hablando de los 40, ya sí. tiene 40. Eh, los 30 no viene al caso. No viene al caso, okay. Sí, no, pero la mujer en no se pone calentona. Después los 35. Sí, pero la experiencia en la 40 ya, ya es otro nivel. Eso, eso caja, es, caja es verdad, López. ¿No? Es caja caja José, José, cuarenta y veinte, cuarenta y tres Caja quinta, eso es caja quinta. Bebe, bebe, caja... ¿tú sabes? <laughs> caja quinta, López. Sí, eso es caja ver, quinta. Eh. Eh. Explícame. Eh. ¿Por qué <laughs> caja quinta? Ah, 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 Porque va, va subiendo los niveles, <laughs> papi. Va, va subiendo los niveles <laughs> papi. Mira. Es un investimento. No, no, esto es... Mira, lo... Nosotros tratando de aconsejar a una mujer que... Pero es verdad, papi. Eh, lo, los chamaquitos van en. A, a, tú sabes, lo, saben poner primera nada más. Y andan acelerados y, andan acelerado y ahogados. Eh, los chamaquitos de 20 años andan acelerados y ahogados. No, Yo no de... creo ya eso, O que... oh, eh. sí, mira. Ya, no mira, mira. ¿Me vas a decir que no? Sí, está, está muy lindo. Eh, dale el teléfono del brasileño Ajá. a la temba esta <laughs> para que tú la pasas por arriba que, <laughs> que le van a no, Pero es eso acelerado y ahogado. Sí. Acelerado y ahogado eh, Pero ¿verdad? ¿cómo que El problema es que... La, mujer... la, oye, esa mujer de 40 años le debe poner, eh, eh, tú sabes, le, le sí. debe poner sabor a su movimiento, papi. Eh, esas mujeres de 40 años, cuando se ponen... Uh... Sí. Sí. Qué buen desmayo tuve. ¿eh? Qué, qué, buen desmayo en qué bien actuado. Un buen desmayo en cámara. <laughs> Las tempas son calentonas. Sí, ¿Eh? el problema claro que esa mujer ya está tirando ya sus últimos cartuchazos y a esa edad ante, ante la menopausia ya eso esa... no 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 cuando entran en la menopausia es cuando se ponen ricas <risa> 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 Es un lo mismo, tiene calor que frío. Lo mismo acelera que desacelera. Aquí hay, aquí hay un rollocoaster de... Ya no se vienen, ya no se vienen, se megan No. ¿Qué, qué, qué, qué madurez, Tan grande, Eso es como ir a Disney World, tipo, Tú no sabes cómo te va a ir en el ride Tú empiezas y tú no sabes cómo tú eres. ¡No! ¿Qué ¿Una película de terror? ¿Qué inmadurez tan grande a la hora de...? Va y te clavan el puñal. ¡Ah! ¡Lo mismo espuelazo! ¿eh? A esa hora esa gente busca lo que sea, ¿eh? ¿Sí? ¡Ay, Dios mío! Este, si usted se quiere abrir a placer, ella no está aquí hoy, pero ¿Cómo están su tienda, las superabuelas? <laughs> ella no está aquí hoy, pero su tienda continúa abierta, señores, la tienda de nena.com, entra por ahí y compra todas las cositas que tiene. Mira si usted necesita estar al nivel y subir su estamina, las pastillas y las gomis y las cosas que tienen están espectaculares. Acá se han probado dos o tres de ellas, y es verdad que funciona. Ahí machete está enseñándonos el Rino eh, Gummy, el Rino Gummy, una de las pastillas que tiene de nena. Eso es vegano, ¿verdad? No sé, pero se la, se, tomate uno este no de estos y se metas por el ano. Wow, <laughs> <laughs> qué ataque más fortuito. No sé si es vegano, pero para reventar a no se <laughs> muere. Pase por la tienda arena.com pegano y, y compre una de sus esos. También eh, López por Blas y Pizzería. Eh, Blas y Pizzería la mejor pizza de Tampa si te, te quieres comer esa pizza rica cubana con su bordecito quemadito y esa pizza que que, 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 que te chorrea en la boca. Blasis Pizzería en el 4311 de Westwater y también el 6501 de Hillsboro Avenue. Machete, cuéntame, eh, López perdón, sí, Machete, García Pizzería, ¿qué tal conocías? El eh, García Pizzería, la mejor pizza de Hialeah es García Pizzería. Punto, no hay más nada. 3511 East 10 Court, ahí está el food truck. Puede pedir su eh, su pizza, sus batidos, eh, su pasta. Aquí en el número este que ven en la, en la pantalla. O puede llamar por Uber Eats y DoorDash y también te lo lleve. Lo importante es que usted coge y llama y. Póngase algo delicioso en su boca directamente de García Espizería en Jaelia. Eh, si usted tiene algún tipo de daños en su hogar y necesita un reclamo de seguro y el seguro no quiere trabajar contigo, la abogada Maybell Reyes está aquí para ayudarte. Llámale al 305-603-9432, 305-603-9432. Maybel Reyes para ayudarte con cualquier claim que tengas que hacerle al seguro. Oye, y, y recordar rápidamente que recuerden que ya los, los tickets están a la venta para. Para los miembros, los tickets para los miembros para ver nuestro podcast el 20 de julio en el Teatro 8. Recuerden que los tickets ya están a la venta para los miembros, así que si eres miembro y quieres ver este podcast en vivo en el Teatro 8 aquí en Miami, pues entra ahora mismo a los pitchyboys.com ya sabes cuál es el código si eres miembro, pon tu código y compra los tickets. Y también para el show de Por mis tacones de Sahari en el Teatro 8, eso será el 19 de julio, ya están abiertos los tickets para todas las personas, no tienes que ser miembro, así que entra y no te pierdas a la gran saja este 19 de julio en el Teatro 8. Oye, quieres meterle? A social media, las mismas regulaciones que tiene el tabaco y el alcohol. ¿Cómo así? pues decirte, menores de edad Menos no pueden de edad. consumirlo, no se puede consumir en X lugar, etcétera, etcétera, porque eh, las adicciones que se están eh, relacionando con este tipo de plataformas cada vez van en aumento y cada vez somos más dependientes de ellas. A mí, vamos a estar aquí, señores, vamos a estar claros. Y nosotros personalmente conocemos gente que, 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 porque un post de Instagram no le fue bien, se deprimen. Y like se deprimen. Okay. O ¿Sabes lo que es depresión? se, se trancan un cuarto y no quieren salir porque alguien le dijo algo en las redes sociales. Y personas de que no, con, no No conciben la vida, por ejemplo, tú lo ves que van a un evento, Van a un lugar y no pueden estar sin postear nada. No pueden hacer postear sí, nada. Y no sé, como que no disfrutan del evento, no disfrutan de... En nuestro caso, obviamente, nosotros somos influencers y vivimos eso. En es nuestro que, trabajo. Nosotros no posteamos ni un cuarto de lo que hacemos en nuestra vida personal tampoco. O sea, cuando estamos con los chamacos, pero hay personas que tienen esa necesidad de estar posteando todo el tiempo y de vivir a través de... De lo que están viviendo otra gente. A o sea, me... si, si alguien va a un lugar y ellas quieren ver cuál es el lugar más fan, si quiero ir porque Fulana fue. O sea, de verdad que eso está creando una, una dependencia del no, carajo No, y yo sé de gente, yo sé de gente que en la vida real son unas mierdas de personas. Uh -huh. eh, malos padres, uh -huh. mala gente. Y en redes sociales te venden que son no, no. lo más grande del Exacto. mundo. Exacto. Eh, se meten semanas sin ver a los hijos uh -huh. y en redes sociales, aquí con mis niños, entiende Entonces eh, se vive una vida. Una vida falsa. Una vida falsa. Exacto. Que al final del día muchas personas la compran que también eh, tienen aspiraciones a esa vida falsa. Uh -huh. Uno de los ejemplos, señores, más comunes es las modelos de redes sociales. Los culitos que tú ves en Instagram en los lugares. Hay culitos que tú ves que tú dices, no, qué clases lleva. Y las conoces en persona y son unos trastes. No tienen nada que ver. Sí, y entonces y, generan una falsa percepción de belleza a otras muchachas. Y, y, y va mucho más allá también, aparte de eso, exacto. Muchas muchachas que ven esas modelos y dicen, yo quiero estar así, van para allá. No puedo estar así. Se, no, se meten una pile de cirugía, se meten esto, se meten lo otro, uh -huh. se vuelven en loca, se endeudan. Y muchas personas que necesitan, que tú ves que salen. Y antes de disfrutar, y antes de, de sentirse bien, están esperando el post, buscando la mejor foto, la mejor y a lo mejor se meten toda la noche comiendo pinga con el post para poner un post super cool y super fancy. Y no disfrutan en toda la noche ni de una comida, ni de un uh -huh. concierto, ni de nada. Entonces, hay una, hay una teoría y es cierta. Te la decimos nosotros que vivimos de esto. Nosotros eh, ¿Sabes? Una bendición también de que desde que 2006 que empezó desde que salió YouTube. Uh -huh. 2006 no existía ni Facebook ni Internet ni nada. Eh, eh, cuando aquello que estaba era MySpace. MySpace. Nosotros somos influencers y trabajamos en las redes sociales desde aquel tiempo y hemos hecho una vida entera con las redes sociales. Te lo digo con experiencia. El día que mejor tú la pasas es el día que menos tú posteas. El día que más feliz tú estás es el día que menos tú posteas. 100%. Porque no hay break. No hay break. Nosotros 100%. muchas veces, nosotros por suerte tenemos un equipo... Que trabaja junto con nosotros y, y se encarga de postear muchas cosas, se encarga de, de llevarnos las redes que postean 20.000 mierdas. La mayoría de las veces la hacemos nosotros para poder curar la, las plataformas y poder, tú sabes, llevarnos. Y un tener ritmo ese, exacto. Y, y, tener, y sabes, saber lo que estamos haciendo porque es nuestro negocio. Pero hay veces, mira, este mismo domingo, los padres, bro, yo estaba ahí tan de eso con, con mi familia, con esto, que ya tenía todos los posts programados ya, el día anterior exacto. ya los había programado todo ya. Y entonces eh, eh, nosotros publicamos cada cierta cantidad de horas. Y de vez en cuando me sonaba la alarma, me decía, oye, tienes que acuérdate de publicar. Y nada más abría el teléfono, le daba cen y seguían lo que estaba haciendo. Y el teléfono lo tenía reado por allá. Estaba con los niños metidos en, en la piscina. Estás disfrutando Estás la disfrutando. vida. Yo, yo estaba este, este, este domingo con mi viejo, uh -huh. con mis hermanos. Estábamos pasando la vida en un lugar que fuimos súper... ¿sabes? Ya me puse Feliz Día Los Padres para todo el mundo, pero no tengo que estar subiendo 50. Vaya, Cuenta eh, y nosotros somos influencers, y sí. está bien que lo hace, está bien eh, que suba con su familia y eso, pero yo, yo no sentí esa necesidad de, estoy aquí con mi viejo, voy a tirarme una foto para hacerme el cool. Ay, con mi papá, no, ¿Sabe? yo lo estaba pasando bien con mi papá, con mis hermanos y eso. Exactamente. Y, pero hay personas que necesitan que todo el mundo sepa que estás en un lugar fancy, necesita que todo el mundo sepa que estoy hoy Día Los Padres con mi viejo, uh -huh. ¿sabes? Entonces, y nosotros, como digo, nosotros a veces publicamos varias cosas porque somos influencers y, y vivimos de eso pero realmente no publicamos es que la mitad, casi nada en la nuestra mitad vida de, la, de las cosas que, de, que es decir Gracias a Dios, la vida privada que nosotros tenemos y las cosas que nosotros tenemos, si nosotros nos pusiésemos a publicar todo eso, fuese una locura. Sí, sí, no. De la mitad de las cosas que hacemos nosotros exacto, exacto. En, nuestro, en nuestro tiempo privado. Nosotros, nosotros somos un tipo de influencer un poco raro en ese aspecto, que nosotros lo que queremos es publicar nuestro trabajo. Exacto. Porque sentimos que la gente que nos sigue no tiene que, que ver muchas cosas en nuestra vida personal, porque simplemente no le importa ni nosotros queremos que nos valoren por eso. Exacto. Nosotros queremos que nos valoren por el trabajo. Nosotros hacemos un trabajo con mucho cariño para que la gente se divierta de los videos, de esto, del otro. Y eso es lo que queremos publicar. Y eso es lo que no, no buscamos publicar, ay, mira esto, ni mira lo que tengo, ni mira dónde estoy. Un día publicamos un cierto viaje que uno hace con la familia, pa, y, y te da, porque te da ganas de hacerlo, no porque tengas que publicarlo para que los demás vean. Es, es raro. Pero bueno, tenganle cuidado un poco a las redes. Y sí, sobre porque todo te, si te, te metes en hijos, ese, exacto. Si tienen hijos pequeños, eh, jueguen con sus chamacos, ¿sabes? Hagan cosas, sáquenlo de la, de las pantallas. Las pantallas o no son malas. Yo, yo, yo no estoy en contra de las pantallas. No, no, no. A mí me parece que los, de, le hace, los desarrolla y los enseña con el tema este de la de la de la es, informática y la y, tecnología, y la tecnología. Pero, pero también es mala cuando sustituye otras actividades claro mala sí. cuando sustituye los juegos ese tipo de cosas y si sí las pantallas tienen es, es, un, es un balance un balance por ejemplo nosotros lo, lo, los dos y hablo por los dos porque sé que tú cuando estamos el, el fin de semana con los chamacos y nosotros vamos a pasar tiempo con nuestros hijos después de una semana entera trabajando nosotros nos metemos con los niños en la playa en esto en lo otro y estamos jugando con ellos no estamos en una pantalla ni los niños en una pantalla y nosotros haciendo otras cosas también pasa tiempo porque es verdad que hoy en día la pantalla ha sustituido muchas cosas, muchas porque cosas. no te puede sustituir el calor y, el, y la interacción con tu chamaco porque hay, que monitor, hay, que hay mucha gente que le dice al chiquito coge, no, no. coge ya. y hasta que se acaba la batería ya. y dale hay que monitorear eso y ahora, limitarlo ahora nosotros la cogimos con eh, bueno los niños eh, la cogieron con el FIFA el juego este de playstation mm -hmm. de, de, de fútbol y como está la Eurocopa y eso, yo estoy viendo la Eurocopa y nos ponemos a ver los juegos juntos Y ellos saben que a mí me gusta el fútbol, ya hemos creado como un bon alrededor del fútbol Ya tenemos... No, y los chamacos son futboleros Son futboleros y entonces Los ya, dos juegan fútbol Los dos juegan fútbol, ya tenemos, hemos creado uh -huh. un bon hemos encontrado algo en común que nos gusta Ah, ah el otro día descubrieron el béisbol, a los les gusta el béisbol, jugarlo, no, no verlo Peño, qué cool, y, eh. y estamos jugando béisbol ahora en el patio y esas cosas Pero bueno, alrededor del fútbol Y con estos días, la Eurocopa y la lluvia y esto, se me ocurrió hacer un torneo en el Playstation de, de fútbol y entonces Pero la única condición es que jugamos en el mismo equipo. Entonces, los tres estamos en el mismo equipo ahora. O sea, jugamos los tres en el equipo. Mm. Y entonces, bro, empezamos el torneo. Y entonces, estamos jugando la Eurocopa, eh, eh, los tres en el mismo equipo. Y entonces, cuando vamos avanzando, que, que vamos jugando, eh, oye, pásamela a mí, no a tú. Mira, yo te voy a hacer un espacio para que tú. Entonces, empezamos a jugar en grupo, ¿no? Y ellos empiezan. Entonces, cuando uno se equivoca, al principio, te equivocaste, no me pasaste. Ah! Era eso. Entonces ahora los he ido adaptando a eh, que ganamos todo y perdemos todo. Claro. Tranquilo, no te preocupes, yo te cubro. Entonces se ponen a gritar ahí, defiende a este. ¿sabes? Pero es eh, 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 un, sí, un eh, compañerismo. El, el equipo. Es el un fin de equipo. El trabajo en equipo. Y entonces ahí él estaba trabajando y estaba haciendo unas cosas ahí y, y me dicen, papá, vamos a jugar ya. Le dije, no puedo todavía porque tengo que trabajar, pero pues como nos vamos de viaje, tengo que adelantar toda la semana. déjeme un rato y yo voy para allá. Brother, tenían puesto en el televisor ya el equipo escogido, los tres controles pasaban para acá, los controles cargándose. Y, esperándote. y estaban en el sofá así, esperándome, brother, esperándome. Y voy a la cocina a buscar, a buscar agua y les digo, ¿qué? Y dice, no, aquí esperándote. Yo luego no, dale, vamos a echar uno. Y me senté con ellos y echamos un par de partidos. Brother, fliparon, estaban en un éxtasis, total. Claro. Sí, hay que buscar cosas de que le gusten a los chamacos eso, pero también que tú eh, interactúes con ellos. Como es el juego, tú sabes, que el play esté hecho, pero que no se metan ahí, tú sabes, tú juegas con ellos. Y como, como unos tontos. Pues sí, que sean to, tontos todos. Tontos todos. Señores, eh, el estudio dice que 15% de las personas que se hacen tatuajes se arrepienten después de los 6 meses. Porque no se lo hacen en Piazza 5. Eh, también. Porque no se lo hacen con Víctor García. Porque no se lo hacen con Víctor García. Yo sí. pienso como, como portador de tatuaje por, por, por años, yo llevo años con tatuajes. Este, a mí nunca me ha dado arrepentimiento no, el problema Es decir, es el tatuaje no me ha dado arrepentimiento lo que, me, lo que he querido a veces es como que mejorarlo Y sí. hacerme otra cosa y que se vea más uh -huh. Pero el tatuaje en sí Sí, arreglarlo porque también, o ¿sabes? Es tatuaje, Exacto, y cuando pasan 10 años El tatuaje sufre con el sol y con uh -huh. todo eso Pero nada, no, es que hay que pensar, mira hay que pensar bien lo que tú te vas a tatuar. Ahí, ¿sabes? Pensar cosas que te gusten, cosas que tengan significado y hacértelo con buenos artistas. artistas. No, Porque pasa mucho que tú... Hay veces la gente por ahorrarse un poco de dinero y no se da cuenta, le ponen unos rines al carro de 5 mil pesos Ajá. y se quieren hacer un tatuaje de 300. Sí. El tatuaje va a estar en tu pie toda la vida, brother. El es tatuaje correcto. va a estar en tu pie toda la vida. Los rines el carro, mañana lo, lo, lo metes contra un condén y ya. O vendiste el carro. O ya. vendiste el carro. Entonces, tú, tú vas a invertir en un tatuaje, tienes que ir con un buen artista y una buena idea. Porque si no, entonces obviamente van a pasar a eso que tú dices, ¿qué cojones hago yo con esto metido aquí? Yo lo no creo que estas personas posiblemente se hacen tatuajes porque es trending o porque quieren ser cool y después al cabo de los años dicen, no, no me gustó esto. Mira, el delfín que tú quiero. te hiciste en el culo. El delfín que tienes arriba de la nácar, le entrada no, la, la No tengo ahí, ningún tipo de tatuaje. Pero si sí me pongo tatuaje. El Trump Stamp. Eh, hay que entender que esto es un tatuaje que me voy a hacer porque me lo voy a caer en mi cuerpo por, por un. ¿Por qué tú no, no estás tatuado? Periodo. Tú eres el único de nosotros que no está tatuado. De verdad. ¿Por qué no estás tatuado? Eh, piensa que es de delincuente no no de gente marginal no no que va de drogadictos tampoco de maricones no porque él es todo eso y no tiene tatuaje exacto no, eh, yo no ah, bueno, menos bueno. eso este, eh, todo, menos, todo menos eso sí. bueno bueno lo has dicho con una actitud todo ¿verdad? menos eso todo, todo menos, menos eso, eso. todo <laughs> menos eso ok este <laughs> eh, por qué no te has hecho tatuaje machete no sé no no te llamas nunca no, no me, me interesaba y yo dono sangre ¿Qué tiene que ver eso? No sé, ¿de la gente que tiene momento? tatuaje puede donar sangre sí, después de los es, seis meses. Eso es un. Seis meses un, creo, un año tiene que, que, que ser. Yo, yo no dono sangre yo, si sí, no dono sangre, porque la venden. Yo no sangre a uno de ustedes si la Bueno, a López. Si uno de ustedes necesita sangre. <laughs> si uno ustedes necesita sangre. Sí, bro, la venden. No, no, a López es lo único le dono el leche. Ay, qué rico. <laughs> este de pero, gratis pero sí pero pero a mí a mí me gustan mis tatuajes A mí me encantan tatuajes. yo no yo en realidad no me he hecho más porque la tóxica no, te, no, te no quiere que me llene yo ¿No? me quiero llenar de tatuajes no yo me, yo me estoy haciendo ahora ahora me estoy haciendo este brazo completo y ahora me voy a hacer después que termine el brazo vamos a empezar para parte de la espalda sí 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 casi toda la espalda por acá atrás sí entonces tengo unos acá que, que ya están viejitos ya que mira la diferencia de color de este vea este este está retocado con Víctor con Víctor este me lo hizo otro artista muy bueno y ahí Víctor le pasó por arriba y retocó entonces este ahora los tengo que uh -huh. los tengo que retocar también todos estos que están por, por acá adentro y, y entonces quiero también cerrarme el brazo este. claro hacerme claro. como unas bolitas así media japonesa claro eh. que es cool pero en, en eso estoy pero eh, me gusta a mí me, me encantan me yo, yo, yo en realidad lo que pasa es que mi mujer me dice no te tienes tanto no sé qué pero yo... No, no. yo yo lo único hasta ahora no pienso tatuarme es eh, en todo esto que sí. se ve Sí, de aquí Porque yo cojo cuando me pongo mangas largas. Yo cojo no enseñar No, no, no. y, y, de, y de, de aquí para abajo. Yo sí quisiera hacerme pecho y todo. Sí, yo también. Sí, sí que se entiendo. joda, compadre. Venga, me gusta. Sí, arte. Claro y, y ser un y... viejito cool así todo no, lo lo Cojones, a... Y tenemos a Víctor. Y tenemos tenemos a Víctor. un artista que <risa> sabe. <risa> tenemos <risa> un <risa> tipo que es un crack. Pero hay que tener cuidado con los, los esteroides se están metiendo. Ah, Le puede pasar algo. Déjame llamarlo. Un poco tráctil. Está un poco. ¿Quién cree aquí que se está echando esteroides? Yo no creo, no creo. Ya mencionaste a García Machete. Sí. sí. Okay. Está un poquitico. ¿Cómo se llama? Eh... So, según una encuesta, ¿tú crees que se está inyectando esteroide López, verdad? Sí. ¿Tú sí. también machete? Sí, sí. Yo no. Sí, eso se está inyectando. El bueno, problema estamos llamando en estos agujar? momentos. a Víctor García de es, Piajas Inc? Él está un, puesto, un poco agresivo hace poco. Víctor, estamos aquí en el show y estamos hablando de ti porque salió una noticia que dice que las personas, después de seis meses, muchos se arrepienten de hacerse los tatuajes. Yo digo que se arrepienten porque no fueron a Piajas Inc y todo eso. Bien, bonito, ¿verdad? Ajá, Ahora, ajá. hicimos una encuesta aquí y es casi unánime de que todos pensamos que estás usando esteroides. Ajá. Eso está preocupando a nuestros a, fanáticos, a nuestros, al a nuestros al a nuestro fanático, a nuestro eso. ¿Se le cae todo? ¿Sabe? Lo que bien preocupado porque yo, como he desarrollado un físico que ninguno de ustedes va a tener, un físico. Gracias a Dios. López. Sobre todo Machete y López. Eh, entonces están preocupados y dicen, coño, ¿cómo lo logró? Yo no lo puedo. Pero, pero ¿Lo Víctor. Realmente. Solo lo sabemos, inyectándose. Ok, Víctor, un momentico. Yo quiero hablar contigo de ese tema ahora mismo. ¿Cómo es posible no. que tú, en un mes que llevas haciendo ejercicio, no, no, cargando, ir, no, ca voy, cargando pesas más. de poliespuma, porque estás cargando pesitas. Me mandaste un video hoy por la mañana cargando pesitas de 5 y has echado unos porque molleros. No o sea, has porque, echado unos molleros. Sabes de, no sabes sobre el tema. Ya. Entonces yo estaba haciendo hombro. Tú no puedes hacer hombro con mucho peso. Pero tienes unos porque, hombros que parecen un croissant. Y entonces sí, me vas a pero, decir a mí que esos yo hombros. tengo. Hay una cosa ¿sabes? memoria muscular. Ah, memoria ¿no? ah, muscular. Ah, ya. Ah, no, porque eres un lacto ahora. Es? Ya. Eh, eso yo, le pasa claro, también con el culo, ¿eh? La ahora. <laughs> sí, no seas envidioso. Él tiene memoria sí, yo anal también. Dice, yo, sí, no he dicho, digo, yo no he dicho es que, nada. Sabes, yo, yo te he defendido, Víctor. No yo, sé, no, yo sé, yo sé. Tú me estás defendiendo ahora. Tú me pusiste el otro nombre. Alta pesado, Gracia. Tú me, hasta gracia a, tú me defendiste. Hasta el 29 que, que me pasa? termine no, el brazo. No. Mira, demórate con el brazo de él porque nada más que se lo termine tú sabes lo que te va para arriba, ¿no? Sí, yo sé. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? No, eso lo sé yo. Ale, ¿tú sabes qué lo que pasa? que él, él, el día del, del estreno del, del teatro, Ajá. el del estreno no, la última que fui a la hora ahí a, a Puerto Adeo, él, él se le fue sin que le dijo, coño, me tocó el brazo así y yo, coño, hacer que clase de brazo tú has echado. Entonces, como él, él tuvo una escena gay conmigo ah, y él no quiere asimilar ahora, es verdad. Que, eh, es es ¿no verdad, Entonces, no, no te pone al que tú al lado no yo te lado, dijo, no pensé que estaba actuando de, de Raúl pero no no soy es, yo, que, soy yo. es que tú sabes cuando yo salgo ahí me demoro como una horas con el personaje sí, sí, y es verdad trance, que sí, en trance, estaba, estaba en trance, trance pero es verdad que estás inflado así que bájale <laughs> dos oíste bájale dos que ya ahorita te tiene que comprar dale, ropa no, te parece a Hulk oíste voy a intentarlo voy a intentarlo dale bye dale un abrazo este es un amigo señores un amigo somos así con nuestros amigos. Somos así con nuestros amigos. Bueno, nada, señores, es importante. Eh, Maquito lo dijo ya. Ayer comenzó la preventa. Sí, señor. Hoy estamos en segundo día de preventa. Estaremos haciéndolo hasta el lunes. El lunes sale a la venta al público sí. general. Si usted es fanático del podcast, usted es una persona que disfruta de nuestro podcast y nos quiere ir a ver en vivo, esta es la única oportunidad que vamos a tener eh, en Miami, ¿vale? Sí. Así que aprovechen y entren y compren sus entradas en eh, lospitchway.com o en la página del Teatro 8. Las entradas están a la venta. Ahora mismo para los miembros, ya ustedes tienen el código. En, en el community um, tab, tab, lo subimos en un video y también lo pusimos en un post. Entre y compre sus entradas. Nos vemos el próximo 20 de julio. Buen fin de semana a todos. Los queremos mucho. Somos los pichis. Bye.